¿Cómo nos encontramos ahorita? No sé si ya tenemos audio, si me hace el favor de verificar ahorita, ya con esta nueva, bueno, me hicieron favor de hacer una mejora por ahí. No sé si tenemos audio, si me pueden hacer favor de verificar ahorita. Si tenemos audio, por favor. Nuestros compañeros aquí. Ronald, Gabriel, Víctor, por favor. No, está encendido Víctor, solo que está, nos está viendo aquí la. Ligia, si me hace favor de verificar ahora, vamos a ponerse aquí. Ahí estamos, gracias. Ahí estamos. Gracias, Toyo. Muy bien, ahora sí, ya regresamos. Dispensando ahí las molestias. Gracias, Roberto. Muy bien. Sí, fue una circunstancia aquí de audio, pero ya estamos bien ahí. Fueron unos minutos ahí por imagen, todavía no lo estamos compartiendo. Muy bien, entonces, disculpen ustedes ese retraso, pero saben de que tenemos un periodo. El día de hoy vamos a compartirle ya nuestra diapositiva a los compañeros para que, pues, podamos. Simplemente ahí están saliendo todos ustedes también. Salen en lo que es nuestra grabación. Ahora sí. Perfecto. Ahora sí, gracias a todos por su participación. Muy bien, ahora sí. Decíamos el día de hoy, desde la semana pasada, que íbamos a estar platicando, desglosando unas violencias que pudimos pues establecer la semana pasada, unas clases, ¿verdad? Una división de lo que eran estas clases de violencia. El día de hoy, pues específicamente nos vamos a involucrar en algunas de ellas, no en todas, porque en el caso de lo que es violencia contra la mujer, pues esta ya la pudimos establecer. Más adelante nos vamos a ver específicamente sobre ella, pero el día de hoy, pues esta violencia intrafamiliar, maltrato infantil, y pues vamos a ver estas garantías de protección contra la violencia familiar, que es lo más importante que tenemos que tocar. No sé si con ustedes, si pudimos, tocamos el tema de política criminal, de violencia intrafamiliar el semestre pasado. No sé si se recuerdan. Por eso les habíamos pedido lo que era su ley de, permítanme por acá, aquí está. Aquí estamos, perfecto. Entonces, habíamos tenido la oportunidad de pedirles lo que era su ley, de ley para prevenir y sancionar la violencia intrafamiliar. Muy bien. Desafortunadamente, ¿verdad? También es un tema de que en la actualidad, no sé si ustedes conocen alguno de estos casos, ya la semana pasada, pues pudimos tocar este tema de violencia intrafamiliar, ¿se recuerdan? No sé si han conocido desafortunadamente algunos de estos casos. ¿Verdad ustedes? Desafortunadamente, los que se dan en el seno de la familia, en esos integrantes tan importantes en determinado momento, lo que es los cónyuges, los padres hacia los hijos, y pues que en la actualidad se sigue suscitando esta violencia intrafamiliar, pues son todos aquellos actos o actividades que se dan con la intención de agredir física o psicológicamente a un grupo de familia. Vamos a poner el ejemplo. ¿Qué sucedería con ustedes como abogados, verdad? Llega una persona a su oficina. Muy bien, y le dice, fíjese que estoy siendo objeto de maltratos por parte de mi pareja. Le dice usted, independientemente sea el hombre o la mujer. ¿Qué es lo primero que usted tendría que hacer o aconsejar o asesorar a su cliente? Nos encontramos en una violencia intrafamiliar, ¿verdad? En este caso, ¿qué es la violencia intrafamiliar? Violación de derechos. Un poquito más la definición de violencia intrafamiliar. La vimos hace 8 días. ¿Pero qué es esa violencia intrafamiliar? ¿Qué era violencia? Ajá. Recordemos, ¿verdad? Todos aquellos actos o acciones que se daban en contra de alguna persona y por consiguiente podían ser físicos, psicológicos, emocionales, y pues que en determinado momento pues dejaban algún tipo de seña a alguna persona. Agreguemos el intrafamiliar, que esa violencia, esas acciones se daban en el grupo de la familia. Entonces, vamos a ponerlo así. Aquí nos ponemos, nos vamos a ir a estas garantías. ¿Cómo se organiza el Estado? ¿O qué es lo que hace el Estado?
o qué regula el Estado, o qué, sí, qué regula el Estado para evitar de primera mano que se siga manifestando esta violencia intrafamiliar. Si no estoy mal, usted lo dijo, fíjese. Así, récord. Bueno, ¿qué medios o qué establece el Estado para evitar que en determinado momento se vaya a dar esa violencia intrafamiliar? O si ya se dio, evitar un daño más grave. O cómo se organiza el Estado para proteger a la persona agraviada, a la víctima. Muy bien. ¿Dónde se podrán pedir esas medidas? Pongámosle que usted conoce a alguien y le dijeron, mira, usted está estudiando para derecho, o ya se graduó, todavía no va, pero ¿dónde podría ir la persona agraviada? ¿En qué caso iría al juzgado de paz? ¿En qué caso podría ir al juzgado de paz? Pongámosle porque puede ir directo al lo que es familia, ¿verdad? Juzgado de familia, podría ir también a lo que es la policía. Y en determinado momento, sí. ¿En qué caso se diría un juzgado de paz? No, ya está la violencia intrafamiliar. Ya está. Vino un esposo o una esposa y lo estaban malos tratos y lo golpearon o la golpearon. ¿En qué caso iría un juzgado de paz? Si está el de juzgado de primera instancia de familia, ¿en qué caso iría el de paz? Está facilito. ¿Cómo? Va a ir a un juzgado para sus medidas. Pero ¿en qué caso? ¿Por qué iría al juzgado de paz y no a uno de primera instancia de familia? Ahí estamos. Imagínense si en un municipio fue a las 10 de la noche esa violencia. Bueno, mejor esperemos hasta mañana, ¿va? Porque abre a las 8. ¿Será que esperaremos? Capaz si por no estar regulado eso pasa a ulteriores que lo maten o la maten. Es por eso que existen estas medidas de seguridad. ¿Cuáles serán esas? A ver, ¿cuáles serán las medidas de seguridad? ¿Quién las autoriza? El juez, ¿verdad? Ahí está, ahí estamos bien. Ahí está. Ajá. Ajá. Ahí estamos bien. Tenemos toda la idea. Ahorita las vamos a ir viendo en qué artículos se encuentran. Muy bien. Caminemos un poquito por acá porque desafortunadamente este no es de un periodo. ¿Qué es la violencia intrafamiliar? Decíamos entonces que lo que ustedes claramente dijeron, lo que ustedes dijeron, las palabras que ustedes mismos por ahí iban utilizando, Loren y Dania Ramírez para mediar, no. En caso de emergencia, sí, Loren, a la policía, ¿verdad? Muy bien, José Daniel, las medidas de seguridad, no, Loren, perdón, así es, juzgado de familia, juzgado de paz de turno, nos dice Oscar Ordóñez, por medidas de seguridad. No, Jorge Andrés, aquí no estamos hablando de demanda de manutención, aquí no estamos hablando de alimentos, estamos hablando de violencia intrafamiliar. Emergencias te piden a la PNC, muy bien, Loren. Para mediar, mediar aquí sí, no, Loren, no es para mediar, porque mediar es llegar a un acuerdo. Muy bien, Cindy Lemus, por no ser horas hábiles, nos dice, buscamos. Entonces, violencia intrafamiliar consiste en las acciones que causan daño o sufrimiento físico. Ese daño, esa acción que va a dejar pues secuelas físicas o psicológicas, emocionales en la persona, en la víctima o en el agraviado. Según la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, ¿qué tenemos por acá? ¿Verdad que todos ya tienen? Por favor, les explico, porque esta es, ahora que estoy como les digo, yo sé que por ahí van a decir, ¿cómo fue el semestre pasado en las diapositivas? Ahorita sí es de agarrar leyes. Ahorita sí no hay para dónde. Aquí definiciones y agarrar leyes. Aquí ya no estamos así como que, ¿qué es violencia, verdad? ¿Qué es la violencia? Vamos a preguntar eso, pero aquí nos vamos ya. Según la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, la violencia familiar consiste
en las acciones que causan daño o sufrimiento físico, sexual y o psicológico a los miembros de la familia. Ya este daño, esta acción de lastimar, de dañar, puede ser física, entra también en lo que es sexual o psicológico en determinado momento del encuadramiento de lo sexual. Puede irse también a lo que es otro delito, ¿verdad? No necesariamente solo eso. Por supuesto. Pero en determinado momento se puede catalogar como esa agresión sexual, no directamente nada más violencia intrafamiliar, sino se puede algún tipo de violación, más sin perjuicio de esos delitos. Puede ocurrir en la casa o fuera de ella. Siempre estamos hablando, desafortunadamente, en el seno, en el grupo de personas que conforman lo que es una familia. Sabemos que la familia es la base de la sociedad, ¿verdad? ¿Cómo se integra? Lo fundamental, ¿cómo se integra? Padres, hijos, hermanos. Muy bien, aquí tenemos entonces acciones que causan daño físico a una persona, en este caso, como les digo, que forma parte. En determinado momento, ¿verdad? Si no quiere denunciar, puede solicitar las medidas de seguridad, porque hay personas que en muchos casos no denuncian, pero sí quieren que se les proteja. Otras personas, medida y vamos con la, dependiendo también el tipo de... Que las medidas de seguridad realmente puede ser que exista una previa violación a lo que, o ciertas amenazas que pueden o no pueden, lo que, o previamente no necesitas, se necesita primero de la denuncia para eso. Las medidas se aplican de emergencia. ¿Qué sucede si al llegar a la policía está el agente policial ahí y le dice: ¿qué necesita? Fíjate que me golpeó en estas medidas. Muy bien. ¿Tu abogado? No vengo, entonces se las puedo otorgar. ¿Pero omisión? No se está en este caso, no es, sino que no se está manifestando lo que es el derecho de la persona. Pero, en palabras, lo que les quiero preguntar, ¿será necesario que se acompañe abogado o no? No es necesario, ¿verdad? Porque imagínense una persona que tal vez no hay un bufete, no tiene dinero, no hay abogados por ahí. Entonces, vamos a un poquito a ilustrarnos un poquito más con lo que es nuestro concepto de violencia intrafamiliar. Es considerada como una violación a los derechos humanos, claramente, en la que por acción, ahí sí, acción u omisión. ¿Cuál era el delito de omisión? Porque se recuerdan que hay delitos de comisión por omisión. ¿Cuáles son esos delitos? ¿Omite un delito? Vamos, situémonos. Ajá. Vaya. Podríamos tomarlo por ahí. Termino. ¿Qué es comisión? No, ¿qué es comisión? Ajá, veamos los delitos aquellos de comisión por omisión. Eso también es derecho penal 1. ¿Cuáles son estos? Vamos a ver por acá. Dorcas, Cecilia, por ahí. Dice correo, no, electrónico. Por favor, hay quien pueda apoyar a lo que es a la señorita ahí con su número de teléfono que lo pueda dar. Les pido que alguien me pueda apoyar ahí para brindarle lo que es el link y decirle a Dorcas que lo de las presentaciones es muy escueto, es muy poco lo del contenido. Todo es la clase. Alguien que me va a poder apoyarle ahí. Digamos entonces, ¿qué es, se refiere a ese delito de comisión por omisión? Vamos. Digamos, es considerada como una violación a los derechos humanos en la que por acción, omisión, ¿qué quiere decir eso? Comisión por omisión. Vean el ejemplo este. Se lo voy a poner con un ejemplo y ustedes van a decir. Pongámosle, veo una persona ahí. Es el ejemplo claro que nos manifiesta de Mata B. Hay una persona que se está ahogando en una piscina. Vamos. Yo así como me ven ahorita, o sea, yo estoy... mis facultades físicas, bien. Obviamente sé nadar o cuestiones así. Se demuestra que sé nadar y toda la cuestión.
Y veo una persona que se está ahogando ahí. Lo miro y me voy. ¿Qué pasó ahí? Entonces, comisión quiere decir que yo cometí un delito. ¿Por qué? Por omitir prestar una ayuda. Ese es un ejemplo muy, muy general, ¿verdad? Pero es considerado una violación a los derechos humanos en las que por una acción que realice la persona o por una omisión de la misma, pongámosle los derechos, las obligaciones, mejor dicho, que tiene un padre hacia su hijo. Y también estoy yo cometiendo un delito por omitir mis obligaciones que yo tengo para con ellos. De manera directa o indirecta, se causa daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico o patrimonial, tanto en el ámbito público como en el privado. La persona integrante del grupo familiar por parte de parientes o conviviente, cónyuge o excónyuge o con cualquier persona que se haya criado, se haya procreado hijos o hijas. ¿Vamos claros con esta definición? ¿Verdad? ¿Ampliamos? Yo creo que ampliamos, ¿verdad? Con lo que era esta definición. Sigamos. ¿Se entiende por violencia intrafamiliar? Vean esto. Todos los valores, normas de comportamiento y acciones provenientes de un miembro de la misma familia que dañan la integridad psíquica de cada miembro, que comprende desde, podríamos decirlo acá, ¿verdad? Desde una amenaza, agresión y que ésta llegue a lesiones. ¿Qué tipo de lesiones existen? No, en el Código Penal. Leves, graves, gravísimas. ¿Cuál era la otra? Habían otras, ¿cuáles eran esas? Sí. Las específicas, ¿verdad? A ciego a una persona. Ya son en un peñasco bastante alto. Muy bien. Aquí se conceptualizan este tipo de. Vamos a seguir acá porque ya llegamos a lo que es el maltrato infantil. Vamos acá con nuestra diapositiva. Muy bien. Decíamos que estas medidas para garantizar la protección en contra de esta violencia intrafamiliar, pues son las medidas de seguridad. Son aprobadas por un juez o jueza. ¿Para qué sirven? Para proteger, ¿verdad? Para proteger la integridad física y psicológica de la persona. Vamos a por aquí. Uy, se me fue acá. El diálogo, a ver quién. ¿Por cuánto tiempo puede poner el juez esas medidas de seguridad? La duración de esas medidas de seguridad. De 1 a 6 meses, ¿verdad? ¿Qué pasaría si la persona necesita otros 3, 4, 5, 6 meses a criterio del juez? ¿Cuándo? ¿Renovarlas? Ah, antes de que finalice el plazo, ¿verdad? Muy bien. Pregunta de parcial, se va a hacer seguro. Pregunta de parcial, estamos acá. Las medidas de seguridad son aprobadas por un juez o una jueza para velar por la integridad físico-psicológica de la persona. No pueden durar menos de 1 mes ni más de 6 meses. Sin embargo, al vencer el plazo y a solicitud de la persona, se pueden extender por más tiempo. Vamos a ver qué dice por acá. Así es, Loring y Dania. Muy bien. ¿Verdad? La omisión. No se actúa, no se realiza una acción. Óscar Ordóñez. Muy bien, Edgar Ruano, ¿verdad? En este caso, que el resultado se pudo evitar si hubiera actuado. Es en un delito en el que se incurre por no ayudar o denunciar. Muy bien, Loren y Dania. Incumplimiento de un deber de actuar, dejar de hacer lo que se debe de hacer. Dejar de hacer lo que se debe. Muy bien. Muy buena. Así es, Marta Leticia. De 1 mes hasta 3. Menos de 1 mes hasta 6 meses, ¿verdad? Y para eso, pues la vamos a ubicar en lo que es nuestra ley para prevenir y sancionar la violencia intrafamiliar, que en su artículo 1. Vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí para sí, subrayar la ley para prevenir.
prevenir sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar. Vamos a poner en su artículo 1, definición. Ya como le digo, en este caso no la vamos a poner ahí, ¿verdad? Porque ustedes ya saben, en este caso. ¿Quiénes pueden presentar? ¿Quiénes tendrán? ¿Quiénes podrían presentar esta denuncia? Cualquier integrante, ¿verdad?, de lo que es el censo. En este caso, seno familiar. Cualquier persona, cualquier miembro, miembro del servicio que conozca, más si la víctima fuera menor. Y todo esto en el artículo 3, por favor. ¿Quiénes pueden presentar la denuncia en el artículo 3? Muy bien. Y porque en este caso es una ley que espero que hayamos nosotros tocado. Vamos a ver específicamente cuáles van a ser esas medidas. Sigamos. ¿Cómo solicitar estas medidas de seguridad? Para solicitar estas medidas de seguridad, para salvaguardar, para resguardar a la persona que está siendo víctima de este tipo de este delito, mejor dicho, este tipo de acciones, de actos, acciones u omisiones que en determinado momento estén causando un daño físico, psicológico, emocional a la persona, pues estas medidas pueden acudirte al juzgado de familia o de paz más cercano, porque como les digo, aquí en Quetzaltenango, pues ya hay juzgados de turno 24 horas, ¿verdad? Y no hay ningún tipo de problema. La misma policía, juzgado de familia, pues ahí no tendríamos ningún problema. Pero hay lugares aledaños a las cabeceras departamentales donde no tienen en determinado momento un juzgado de estos. Entonces, juzgado de paz ahí en los municipios. Debe prestar el DPI, documento personal de identificación, una copia del mismo, la solicitud y medidas de seguridad se puede hacer de forma escrita o verbal, con o sin la asistencia de un abogado. ¿Cuál será la más usual? ¿Verbal o por escrito? Verbal, ¿verdad? Porque las personas llegan. En este caso, pues, una persona que desafortunadamente y desgraciadamente, pues, está siendo objeto de este tipo de violencia, pues, en ese momento, lo último que está pensando es escribirla, sino lo que va directamente, en este caso, desde el juzgado de paz, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de llevar el trámite de estas medidas. En determinado momento sí, porque ahí no se está buscando realmente, bueno, porque no lo trae, no se puede. Ahí lo que tiene que hacer el juez es, ciudadano, tiene que venir y aplicarla, ¿verdad? Y en el procedimiento, pero aquí lo que se trata de, imagínense que un juez venga y no les aplique, porque no tiene una circunstancia de esas, se regresa a su casa y no manda un oficio, no oficia a la Policía Nacional Civil y matan a la persona. Y regularmente así pasa. Hay muchos lugares, créanme, a mí me tocó, estuve trabajando en un juzgado de paz, y créanme de que bueno, es un movimiento pero bárbaro. Bueno, en los municipios no mucho, pero es un movimiento bárbaro que por cuestiones, y entre lo que son peras o son manzanas, uno tiene que venir, y si existiera, ¿cómo? Por supuesto. Porque también imagínense, ¿verdad? Que le va a pasar nada, tal vez uno así como que no quiere ponerla, ¿verdad? No quiere, no es uno, sino el juez, sino que darle trámite y pasar algo más grave después, hasta uno se puede ir como cómplice ahí, ¿verdad? Por el tipo de consenso. Entonces viene, pero ¿quién va a determinar cuáles y cuántas se aplican? ¿Cuántas se podrían aplicar? ¿Cuántas medidas? ¿Y qué medidas? Voy por acá. Así es, Marta Leticia. El secretario, o en este caso también el secretario, sí, es el secretario oficial de trámite, ¿verdad? Puede. Bueno, a criterio del juez va a evaluar la denuncia y él puede colocar las que él desee. Ahorita vamos a ver las que usualmente se van a redactar, o en este caso se van a aplicar, mejor dicho. Pero ahí los tengo ahí en mi ley, son las que regularmente son alrededor de 6 o 7 medidas que la persona, en este caso, pues puede venir y bueno, no es la persona, sino que el juez, el que las va a decretar. Dependiendo mucho
del tipo de violencia intrafamiliar que se esté desenvolviendo, ¿verdad? Porque también llegan a veces personas que por algún tipo de que le levantó la voz y cuestiones así, pues también se puede dar, pero es la obligación. ¿Cómo? Sin asistencia de abogado. Muy bien. ¿Estamos claros con violencia intrafamiliar? Solo quedemos en lo que es, por favor, estas medidas de seguridad. Porque esto sí, segurísimo, es de pregunta de examen. Esto sí, no hay zafes. ¿Entienden mi letra, verdad? Medidas de seguridad, artículo número 7 de la ley que nos tocó, y vea que las que les pedí favor ahí. Yo sé que un poquito tarde, me disculpo un poquito tarde, pero ya ahora, en lo que es nuestro teléfono, podemos venir y descargamos la ley. Entonces, ahí vamos a encontrar una serie de medidas sustitutivas, perdón, medidas de sustitutivas, se me quedó porque estaban hablando en el medidas de seguridad, pues vean cómo están. Miren, hasta me puedo confundir. Créanme que es parte de. Entonces, vamos a encontrar ahí las que duración. ¿Cuánto dijimos de duración? Muy bien, vamos a encontrar ahí 16 medidas, ¿verdad? 16 medidas de seguridad. El juez, en determinado momento, pues puede decretar a favor de la persona, ¿verdad?, que se encuentra en este caso. Pues les decíamos que entre las más comunes está el inciso A, ordenar al presunto agresor que salga inmediatamente de la residencia común. Si se resiste, se utilizará la fuerza pública. Ordenar el allanamiento de la morada cuando la violencia familiar y intrafamiliar, perdón, se arriesgue gravemente la integridad física, sexual, patrimonial o psicológica de cualquiera de sus habitantes. Decomisar las armas en posición del presunto agresor, aun cuando tenga licencia de portación. Suspender provisionalmente al presunto agresor la guarda y custodia de los hijos menores de edad. Ordenar al presunto agresor abstenerse de interferir en cualquier forma de ejercicio de la guarda, crianza y educación de los hijos. Prohibir al presunto agresor que perturbe o intimide a cualquier integrante de la familia. Prohibir el acceso del presunto agresor al domicilio permanente o temporal de la persona agredida y a su lugar de trabajo. Estas son las que normalmente, ¿verdad? Lo primero que se es ordenar que salga de ahí y que no se acerque también al lugar de trabajo de la persona, de la víctima, ¿verdad? Y en este caso, ¿qué hace el juez para comprobar o resguardar el cumplimiento de esas medidas? Oficia a la policía, ¿verdad? ¿Para qué? Para que en cualquier momento la agraviada llame, se haga presente a la casa. Imagínense, es que fíjese que vino, él no sabía, muy bien, fíjese que hay unas medidas importantes. Aquí está, se le puede notificar en ese mismo momento. Y si no, por supuesto, excelente. Así es. Créanme, a mí me tocó un par de veces. Fíjate que le había tocado a una compañera, pero pues la actitud que había tomado el agresor contra su esposa en ese caso, ¿verdad? Pero mire cómo son las cosas. Bueno, no estoy diciendo otras cosas, porque ustedes dirán, tenemos a Superman, no, ni siquiera santa, ¿verdad? Pero bien me la hicieron a mí, porque fíjense que pues le había tocado a una compañera y la persona, pues en este caso las características que había mostrado el agresor, pues en este caso lo que decía, las acciones, el maltrato y toda la cosa, se sintió un poquito intimidada a la hora que lo vio. Entonces, como, entonces vine yo y vamos, ¿verdad? Tampoco les dije, pero yo no sabía, según yo, notificar, no sé por qué no me habían dicho, no era mi caso, no era mi proceso, mejor dicho. Cuando llegué, bueno, usted está tal y tal, sí. Bueno, aquí estaba, y esto que es una medida de seguridad. Y esto que, si usted se acerca a la agraviada, pues va a tener problemas con la policía, léala y vaya con un abogado. Pero así normal, ¿verdad? Pues tampoco que disculpe, ¿verdad? No, mire que aquí están y punto. Que también como uno, como notificador, no va a llegar así como que con miedo, tal vez se lo come en vivo uno allá, sino que uno tiene que venir y tampoco así llegar todo, porque de repente lo sacan macheteado uno, ¿verdad? Pero en este caso, a notificarse. Y en ese caso, ¿qué podría hacer la persona agraviada? ¿Cuánto tiempo tendrá? ¿Será que bueno? ¿De cuánto? Ajá, ¿para qué?
para cerrar, bueno, en este caso para poder oponerse, ¿verdad? Y en determinado momento, pues no es de que sea imposible. Una o algunas medidas. Porque imagínense, le dicen, salga de su casa. Y ahí tiene el taller donde él trabaja para darle comienzo. Un ejemplo. ¿Ah? Porque hay que ponernos de todos lados aquí. No vamos a hacer directamente solo con uno y con otro. Entonces, tenemos estas medidas de seguridad, por favor, en el artículo 7, a leerlas, duración en el artículo 8, menos de un mes, ni más de 6 meses. En este caso, por favor, no les voy a estar diciendo artículo de artículo, el reglamento también, por favor, lo que es el reglamento, ley y reglamento de la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, por favor. Toda la ley no es muy grande, como les digo, yo sé que ahorita vamos a cambiar drásticamente nuestra metodología. Pero yo sé que internamente, y estoy 100% seguro, que tanto los compañeros, que nuestros alumnos que nos ven de forma virtual, y ustedes, en el fondo, yo lo puedo les digo, lean, no voy a venir, yo pongámosle, tenemos la ley aquí, parece que de la vida, pongámosle, está el artículo, lo que es la definición, lo que es la, bueno, el reglamento, donde va a estar la con la previ, que no hay que leerlo, es así que leerlo, ya les dije un chivo ahí, pongámosle, yo no voy a venir. Pongámosle que dice un artículo, ente asesor, me voy a ir hasta el inciso noveno. Sí. ¿Quién va a procurar la cooperación internacional? Mis preguntas no van a venir así con la intención de que ustedes, mala. ¿Qué venimos a que se aprenda? A que se aprenda la violencia intrafamiliar, las medidas, duración, ante quién se pueden interponer. Lo básico, pero sí necesito que se lea. Yo sé que les va a ayudar esta noche, yo sé que el cambio es algo brusco, ¿verdad? De cuando estamos con nuestras diapositivas y así, pero lo único que les van a ser beneficiados van a ser ustedes. Cuando leamos nuestra ley, toda la ley, vamos a poner aquí, toda la ley. Sí, nos saca. Para el examen. No se entiende ahí, pero toda la ley para el examen. Lo estoy diciendo, toda la ley para el examen. Vamos a hacer por acá. Buenas tardes. Así es, Oscar Rodón, y se oficia a la PNC para que brinde el apoyo necesario de urgencia. Y si esta viola las medidas que pone a disposición del juez, en este caso la persona, la policía envía una patrulla, usualmente hace visitas sin dar apoyo. Veo, así es, ¿verdad? Janet Barrios. Ya, ¿verdad? Grupo de WhatsApp. También ahí, por favor, apoyar a los compañeros. Les pido a todos, por favor, que nos apoyemos. Arriba, ¿eh? Apoyemos ahí a la persona con lo que es el... Okay. ¿Cómo se llama? Yo ya tengo aquí entonces el link de Telegram, por favor. Ahí, muy bien, empezar, tocamos el tema de lo que es el maltrato infantil. Sí, según Vicente y Navalón 2014, consideran el maltrato infantil como todo acto también cometido por acción u omisión, porque dice aquí acto, ¿verdad? Acto cometido o por omisión del mismo, realizado de manera no accidental, pero ahí ya puedes, poniendo en riesgo el adecuado desarrollo físico, psíquico y social, privándole sus derechos como niño y amenazándolo en su bienestar. Pongámosle omisión por una persona que no tenga dinero para una educación, obviamente ahí no hay para dónde, ¿verdad? Pero en este caso, no accidental, acto cometido por acción o omisión, realizado de manera no accidental, poniendo el riesgo adecuado del desarrollo físico, psíquico y social, privándolo de sus derechos como niño y amenazándolo en su bienestar. Muy bien, sigamos adelante, por favor, acá. Violación, lo que decíamos, violencia por omisión. Hay violencia por omisión cuando una persona omite, lo que decíamos, comisión por omisión, omite cumplir con sus deberes respecto a otra, con la cual tiene o haya tenido relación de parentesco. Por ejemplo, los padres, los hijos. Y aquí los deberes inherentes a la patria, potestad, a la alimentación, los hijos de los padres ancianos en determinado, entonces ayuda. Y ahí están listos, y luego ya. Por no, en este caso, esta definición es la que te íbamos a mandar, ¿verdad? Esa es la de la, ¿cómo se llama esto? La industria. La de PowerPoint. Okay. ¿Seguimos? Pero nos cambiaron. ¿Qué es el maltrato infantil por omisión? Es toda agresión o omisión intencional, física, sexual, psicológica o negligente contra una persona menor de edad, antes o después de nacer, y afecta su integridad biopsicosocial a corto, mediano o a largo plazo.
Yo voy a hacer el proceso, ¿no? Para ver los mensajitos, me voy a la hora es como un juego de palabras, cuando estemos viendo todos los, todas las violencias, en este caso que vimos hace 8 días, podemos dar cuenta, bueno, queda dirigida a menores de edad, dirigida a la mujer, dirigida en los establecimientos escolares, dirigida por redes sociales, dirigida, ustedes ahí mismo van a poder ir contemplando a qué tipo de violencia es la que se refiere. Sí, ya solo me traslado hasta acá, ¿no? Yosaida Miranda, dijimos la ley en este caso. Familiar, por favor. Sí, estar viendo, sí, porque. Ya luego, al llegar la hora, entonces. Se escucha otra voz, dice por ahí, tal vez cuando están hablando. Primero son los compañeros. Digamos, preguntas de repaso, pero vamos aquí a terminar. ¿Qué es? Nuestro maltrato infantil, esto sí, captura de pantalla aquí. Maltrato infantil, el programa de apoyo para la salud materno-infantil y para la salud de otros grupos de riesgo. Para mí, 1998, considera el maltrato infantil como todas aquellas faltas de atención, amor y cuidados que afecten de manera significativa la salud física y mental del niño o niña a través de los actos cometidos por los adultos, que en este caso son padres de familia, encargados, maestros y la... Va a seguir, ¿no? Comunidad en general. Ahora aquí, foto o captura de pantalla. ¿Ya tomaron foto? O ya, al momento de yo iniciar. Foto o captura de pantalla ahí, por favor. Estamos mencionando aquí, ya continuamos. Ok, entonces ahí estamos. ¿Se considera maltrato infantil como todos los déficits que enfrenta el niño para el desarrollo óptimo pasando por encima de sus derechos? ¿Qué era la violencia por omisión? Acto o omisión que dañe la estabilidad psíquica y o emocional de la mujer. En este caso, por ejemplo, a medicina, negligencia, bueno, en este caso, a cualquier persona, abandono. Sí, sí, porque son 40. Pero limpia, bueno, en este caso, ya saben qué es eso. Insultos, humillaciones, denigración, marginación, infidelidad, comparaciones destructivas, de rechazo y restricción de la autodeterminación. Perdón. ¿Vamos de acá? Sí, sí. Muy bien. Quito, me imagino yo. No. Terminamos aquí con este documento. Regresamos a lo que es. Ah, ya, ya. No me recuerdo qué otros cursos nos dio, pero sí nos dio. Tanto comisión que ya vimos. Era de los y tipos. Nuestras preguntas de repaso en las. Miren, 43. Solo por eso del audio. Investigamos. De la OIT va a ser. A analizar y estudiar lo que nos preguntaba la señorita aquí, ¿quién era? Nos estaba preguntando. Manuel espíritus hablándonos desde por ahí. Se escuchan voces. Hola, ya me están diciendo aquí, sí, voces sí, de más allá. Saludos, Edgar. Sí. Interrumpe la explicación, dice. Ah, qué bueno. Entonces, todavía no, voy a dar un curso. Solo la tesis. Uy, que lo siento. Ah, bueno, voy a verificar eso. Voy a verificar eso de plano. Sí, pues. Ya sé qué pudo haber pasado, que creo que el catedrático se llevó el micrófono y está hablando allá. ¿Así? ¿Pueden salir? Sí. Disculpen, compañeros, fíjense que eso sí ya bien. No queda en mis manos porque gusto cuando terminamos la clase, lo primero están? Que tenemos que hacer es quitarnos bienvenido, nuestro sí, micrófono y dejarlo aquí en la mesa, pero algunos catedráticos se lo llevan. De plano están escuchando ustedes su clase. Todo esté bien. Malas, por ahí. Muy bien. Asustan en la clase y de repente por favor, ahí. Los espíritus chocarreros por ahí. Muy bien, entonces, por favor, analizar y estudiar el ahí para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar. Listo. Y claro, bendiciones, nuestro documento entonces, miramos las definiciones y la ley el día de hoy, pues, 70 puntos de la clase, 80 puntos de la clase. Muy bien, tengan todos muy buenas tardes. Gracias por la atención. Espero vayamos caminando bien ya la próxima semana, semana 4, por favor. Leamos, porque vamos tocando los temas en cada uno. Yo sé que está parecido bastante bien, pero vamos a. Gracias a todos por su atención, ustedes asistencia. Gracias a todos, tengan muy buenas tardes. Y pues el día de hoy vamos. Ese es Sergio Danilo Mayín. La importancia del proceso de nixtamalización. Este es el convenio 102. Del saludos, maíz. Marta, y disculpen que no les diga todo, solo que ya llegamos a científico, sea maíz, en la alimentación bien, de la población guatemalteca. En una de las clases anteriores, que ya nosotros les comentábamos que en este curso